Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Esta vez es una cosita sobre la, ya sabéis, lo del banco de Pokémon, para sobre todo una cosita sobre todo para Pokémon Sol y Pokémon Luna, porque os vengo a contar que la actualización del banco de Pokémon va a llegar a finales de este año, es decir, a finales de enero, llegará, pues tenemos la oportunidad luego de poder transferir todos los Pokémon de las últimas de los juegos anteriores, de todas las ediciones anteriores, vamos, todos los Pokémon. Los 802, bueno, excepto los de Alola, claro que esos todavía no los podemos pasar. Luego todos los 702 Pokémon exactamente de las 6 primeras generaciones que tenemos en el banco de Pokémon, pues con esta nueva actualización luego podremos también añadir a Pokémon Sol y a Pokémon Luna. Os puedo decir que en septiembre, si os acordáis, fue una actualización del banco de Pokémon para la séptima generación fue anunciada, confirmándose que en enero llegaría una nueva versión que permitiría trasladar los Pokémon desde los juegos de Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega o Zafiro Alfa, Rojo, Azul, Amarillo y Verde a esta nueva a esta séptima generación de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pues bien, os puedo decir que ya estamos en enero del 2017 y todavía no se sabe exactamente cuándo va a ser la fecha exacta. Sin embargo, en el sitio oficial japonés, que os dejaré en la descripción el enlace, si no me lo dejéis en los comentarios, porque seguro que se me olvida, seguro, porque últimamente tengo demasiadas cosas, entonces puede que se me olvide. Si se me olvida, me lo decís, y os dejo el enlace de la página japonesa para que lo veáis vosotros, ¿vale? El sitio web oficial. Es por decir que este sitio web oficial japonés ha anunciado directamente, bueno, directamente ha confirmado que el banco de Pokémon va a recibir una actualización que llegará a finales de enero, por lo que probablemente todavía tendremos que esperar todavía unos poquitos días o incluso alguna semana, ¿vale? Pero bueno, aunque todavía nos pueden sorprender, por así decirlo, con un lanzamiento anticipado, pero eso sí, habrá que tener un poco de paciencia y esperar a final de mes de 2000, hasta de final de enero del 2017. Pero vamos, no os preocupéis, que si sale la actualización antes, os informaré sin ningún problema por si The Pokémon Company quiere anunciar una fecha exacta. Pero bueno, por ahora no han anunciado nada más, ¿vale? Eso sí, lo único que lo he encontrado en un sitio web oficial en japonés. Entonces digo, pues os voy a informar de que al menos en Japón tienen previsto actualizar el banco de Pokémon a finales del 2017. Como ya sabéis, os dije que en septiembre que tendríamos que tener una actualización a primeros de 2017. Vamos a tener una actualización para eso, para que sean compatibles y podemos pasar todos nuestros Pokémon a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya sabéis que el banco de Pokémon es un servicio en la nube, es decir, todos los Pokémon que tenemos en nuestros juegos los pasamos a nuestro banco de Pokémon con nuestra cuenta. Entonces, directamente al pasarlos al banco de Pokémon se quedan en una nube, en la que luego The Pokémon Company se encarga de hacer una copia y todo para que no perdamos nada. Eso sí, claro, que tiene un coste anual, que son de 5 euros, que ya todo el mundo sabemos. Pero bueno, si se nos rompe el juego, al menos sí, podemos perder a lo mejor los Pokémon que tengamos estemos usando en ese momento o lo que sea. Y vale, sí, nos molestaría, pero es mejor perdernos y, yo qué sé, perderlos si es que tenemos en el equipo, que no perder los 300 Pokémon que tenemos en nuestro juego si en ese caso se nos rompe el juego. Entonces el banco de Pokémon es como una buena alternativa pues si se nos rompe el juego, porque cuando se nos rompe el juego ya no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces es mucho mejor perder 6 Pokémon, aunque hayamos perdido horas y horas entrenándolos, criándolos perfectos, pues mejor perder 6 que no 300, porque os aseguro que os duele menos perder 6 que no perder 300, ¿vale? Os lo digo ya por experiencia, porque alguno ya se me ha roto. Eso sí, lo pasaba a todos al mismo juego o lo que sea, arriesgándome de perderlos todos también en el mismo juego. Y cuando salió esto del banco de Pokémon, no me importa pagar 5 euros al año para que al menos Pokémon, bueno, el Pokémon Company se encarga directamente de hacer la copia de seguridad de todos nuestros Pokémon y si pasa algún problema ellos lo solucionan. Así que es una de las mejores formas, que se encarguen ellos, así no perdemos ningún Pokémon, que duele bastante perderlos. Y nada más, solo es esto, esta nueva actualización será a finales del 2017 en un sitio oficial japonés. No os puedo decir si ya sabéis que sale en Japón, cuando se actualice en Japón empezarán a actualizarlos en los demás, porque por supuesto no todos los de nuestras cuentas de banco de Pokémon están en Japón, cada uno lo tendremos, si somos de España lo tendremos en el de Europa que tenga Pokémon Company, entonces más progresivamente luego se irán actualizando, pero bueno, cuando sepamos directamente que ya se ha actualizado no os preocupéis,
que os diré que se ha actualizado y que ya podemos directamente pasar nuestros Pokémon de estos juegos anteriores, del X, del Y, del Rubí, Omega, Zafiro, Alfa, incluso las versiones estas que se hicieron los remakes de Pokémon Azul, Amarillo y Rojo y Verde, que ya sabéis que estaban en el Nintendo eShop para poderlo sincronizar con Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y no me entretengo más, que siempre me entretengo más de lo que es, así que nada más, solo quería comentar esa pequeña cosita que he encontrado. Así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, y que posteriormente, pues lo más seguro que vayan trayendo más noticias, como, bueno, y no os preocupéis porque posteriormente seguro que ya tendremos la fecha o lo que sea, vale, pero no os preocupéis que yo os informo de todo, como siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, por estar ahí como siempre, gracias a todos, que hayáis tenido las felices fiestas y que os hayan tenido muchas cosas los Reyes Magos, que seguro que os habéis portado muy bien, bueno, algunos, no todos. Así que nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego.